Sands, su despedida de soltero, ¿no? No, aquí estamos para un torneo internacional de fútbol lucha libre. Es algo muy serio. ¿Qué tienes a decir de Bubble Fútbol? Espectacular. La verdad es que, se ha demostrado que los jugadores de Madrid somos excelentes. Hemos ganado a los gordos de Francia. Es algo que siempre se agradece, ¿no? Porque sí, viene esta gentuza de los montes franceses. Entonces, cuando venimos los madrileños, pues evidentemente la diferencia es... Bueno, Madrid es Madrid. Garrafal, bueno, ¿y vosotros qué tenéis a decir? Yo bien, tío. Unas infraestructuras aquí tremendas, ahí con vista al mar y eso, la verdad es que es estupendo ahí cuando lo vemos ahí. Y un partido agarrado, duro, con David Mota ahí, que es un tipo serio. Una promesa. Hemos tenido ahí contactos y tal. La verdad es que creo que el nivel técnico del partido ha sido estupendo. Bueno, lo hemos visto derecho e izquierdo, o sea, un poco de todo. Lo que yo he visto es mucha promesa, o sea, mucho jugador con mucho talento de aquí al futuro. Sí, yo creo que sí. Son mucha promesa del Bubble Fútbol. Sí, en serio, ¿eh? Bueno, ¿y qué más hacéis por Lisboa ahora? Hemos venido porque nuestro amigo Paul Gómez de Santiago se está haciendo un implante capilar porque ha perdido mucho pelo en los últimos años. Entonces se va... De estos torneos, ¿no? Sí, exacto. De hecho, de hacer muchas cabezas con las burbujas, ha perdido el pelo. Sí, el cultivo va a ser algo parecido a esto que ponéis aquí para el césped artificial este. Bueno, contamos con vosotros otro torneo que viene el mes que viene. Pero internacional, bueno, ¿eh? Claro, siempre. Y tal, y eso, sabemos si que la gente de Francia y con los de Madrid, estáis siempre invitados. Sabemos que hay nivel aquí, pero bueno, nosotros somos más nivel internacional. Aquí estamos. Muchas gracias a todos, chicos. Y gracias por todo, que está estupendo. Hasta luego. Gracias.